cumpleaños? ¡Wow! Estoy antojando una paella. You want to eat paella? Yes. For your birthday. Para tu cumpleaños. Yo tengo la mejor receta. I have the best recipe. ¿Sabes de quién? ¿De quién? My brother. Ah, okay. Sebastián. Yes. So, we can do a paella. It's good for a lot of people. Es buena para mucha gente. Para tu cumpleaños. Yes. Perfecto. So, amigos, vamos a cocinar una rica paella con mi hermano Sebastián. Vamos a llamarlo. ¡Pecas! ¡Sebastián! ¡Ma, hacemos paella! ¡De viaje! ¡Eso, amigos! Eso. ¡Vamos, chicos! ¡Let's go paella for my friend birthday! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? ¿How are you guys doing? Aquí desde... ¿Dónde estamos? ¿Where we are? Desde Costa Rica, Santo Tomás. ¡Yes, chicos! Y hoy, we have today a very good recipe, una gran receta con mi hermano... Sebastián. ¡Eso! ¿Y qué vamos a cocinar? ¿What are we going to cook? Paella pura que es pura sabrosura. Paella pura sabrosura, yo me pajura. Y luego tenemos a Clarita que hoy es su cumpleaños. It's her birthday today. Y nos va a estar asistiendo, right? Yes. Right, we're gonna be assisting. Entonces chicos, vamos a ponernos manos porque this is a very good paella for how many people? ¿Por cuántas personas? Depende de la paellera, pero esta es como para unas 4 o 6 personas. 4 o 6 personas hambrientas, ¿verdad? Que tengan hambre. For around 4 or 6 people. So, ingredientes. Bueno, el arroz y los vegetales. Ok, ¿qué tipo de arroz? What type of rice? Este es un arroz bomba, este es un arroz grueso. It's a very thick rice, it's a bomba rice. Y lo pueden ver, you guys can see it, es como gordito, it's kind of thick y corto, ¿verdad? Sí. ¿Y solamente este arroz o qué tipo de arroz? No, se puede usar cualquier arroz que se tenga, se puede usar también arroz precocido. You can use parboiled rice, any type of rice that it will be much more easier. Or arroz bomba, if you cannot find it, parboiled rice. ¿Y como cuánto tenemos aquí? How long? Acá son básicamente, la receta es 80 gramos por persona, entonces tenemos un total de unos 320 gramos, que es más o menos una taza y media. So it's a cup and a half of rice, ok? Apunten. ¿Y luego qué sigue, chico? Después tenemos acá lo que es el caldo. Yo uso dos tipos de caldo y los mezclo, pero es una paella mixta. Tenemos el caldo de marisco y el caldo de pollo, y a esto lo complemento con las carnes para hacer un caldo mejor y que quede más con más sabor. Ok, el secreto está en el caldo, ¿verdad? The secret is on the broth. Entonces, we're gonna need chicken broth and also seafood broth, ¿ok? Y we're gonna complement it with the different types of meats with the broth, because the broth is what is gonna give the flavor, el sabor. ¿Verdad? Rico, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿qué tenemos de carnes? What type of meat we have? Carne, yo uso costilla. Ok, ribs. Pollo. Chicken. Pechuga y muslo entero. Ok, the what is it? The tights. Tights, sí, tights. Breast. Ok, y cualquier cantidad o como cuánto? Más o menos, como es una paella para dos personas, yo calculo una o dos piezas por persona. One or two pieces per person. So, because it's four, so almost like four piecitas. Seis a cuatro piezas. Between six to four pieces of chicken y ribs, ¿verdad? Uh-huh. Una ribs por cada persona, una cosita por cada persona, ¿verdad? De cerdo, ¿verdad? This is pork ribs de cerdo, exactamente. Exacto. ¿Y luego qué tipo es eso? Estos son calamares. Oh, gambas. Calamari. O camarón jumbo, camarón blanco. Oh, ok, vean el camarón y que esté así crudo, chico. Y así, sí, que esté entero. Vean, que este carajito tenga hasta las antenas, ¿verdad? Yes. Salido del río. Es shrimp, already out of the river, ok. Y aquí vamos a tener la experta en limpiando camarón, ¿verdad? You're the expert. Ok, y luego, ¿qué es esto, chico? Estos son Mejillones. Petit pois y la salsa para la paella. Entonces tenemos mejillones que son los mussels, they're the mussels, petit pois, ok, little petit pois, and un tomate, ¿verdad? One tomato. Uno o dos tomates rallados, un tomate medio más o menos. Like one and a half tomato on the strainer. Really? And then we have el perejil, ¿verdad? Perejil. Que es en inglés, ¿cómo se dice perejil? Parsley. Parsley. Parsley, un poquito de perejil, y luego tenemos también... Aceite de oliva extra virgen, que sea súper virgen, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es esto? ¿Un condimento? Azafrán. Azafrán, ok, azafrán, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok, y azafrán ahumado, smoke. Es paprika. Paprika ahumada, ok, y luego tenemos aquí sal, pimienta. Y aquí, para los que son muy salados, más sal, more salt, right? Y dos ajitos, ¿verdad? Picaditos. Sí, picados. Ok, y no lleva cebolla, ¿verdad, mi amigo? No, cebolla no. Y tenemos esto para la decoración. Sí. Que es un chile
chile dulce, este, en tiritas. Entonces, aquí vamos a necesitar muchas manos, we're gonna need a lot of more hands. Ah, y la paellera, ¿verdad? Sí, la paellera. The big thing, que está ahí para 4 personas, for 4 people. Bueno, manos a la obra con el chef y ya regresamos, nos vemos pronto. Ok, chicos y chicas, aquí, ¿qué tenemos, chef? Aquí tenemos 2 tipos de caldos que después los voy a combinar en uno. Aquí estoy poniendo lo que es la costilla, parte de la costilla y también parte del pollo, lo que es la pechuga suelta más. ¿Cuántas pechugas? Aquí hay básicamente una pechuga y como 3/4 de una costilla de cerdo. Okay, we have here 3/4 of a pork rib and 1 chicken breast. Uh-huh. ¿Verdad? With the caldo de qué? Este caldo es un caldo comercial que se puede comprar en cualquier supermercado. Uh-huh. Y yo lo complemento para agregarle más sabor, más dimensiones. Es caldo de pollo. Caldo de pollo. Uh-huh. This is chicken broth. Okay, and he buys it, you can just get it at the store, chicken broth. Y esa cantidad, like that amount, ¿verdad? Como que lo cubre. Más o menos sí, que lo cubre para que vaya soltando y después se va rellenando conforme va hirviendo el agua. Okay, entonces ese es el caldo del pollo con el pork. Con la costilla, sí. So we have here the broth with the rib, the pork rib and the chicken. And in the other side, en el otro lado, ¿qué tenemos, chico? En este otro estamos poniendo el caldo de mariscos, que es básicamente las cáscaras, cabezas y colas de los camarones, las gambas y también con los mejillones. Okay, then in this other bowl, we're gonna put the broth of the seafood with the mussels and the shrimp, right? Igual, o sea, yo same compro un caldo comercial y lo aderezo con las cabezas y los mejillones para agregarle más sabor y más niveles al caldo. Eso, so son 2 tipos de caldos, ¿verdad? Separados. So the different broths separated, and he buys them and cook the whole shrimp with the heads and everything. But already clean, por la limpiadora profesional. ¿Quién es la que nos ha limpiado los camarones? Eso, Clary. Qué experta, chica. Vos pescas, ¿verdad? ¿Has ido de pesca? No. ¿You go fishing? No. No. ¿Allá en la isla? No. ¿De vez en cuando? Sometimes. No, del súper. Del súper. Ok, chicos. Ya tenemos aquí y los vamos a cocinar, ¿verdad? Hasta que sí, hierva. Para el caldo lo que hace es servir y a pasar los jugos al caldo, por así decirlo. Okay, so we're gonna put them to boil, each of them separate. And we'll be back. Y ya regresamos. Un saludo aquí, chicos. A la cámara, los amigos. Nos vemos. Okay, ya el caldo está. The broth is ready. Both are ready y boiling, ¿verdad? Y hirviendo. Hirviendo, sí. Se pueden dejar más tiempo para que suelte más, pero ya están. You can leave them a little longer, but they're ready. Ahora lo que tengo que hacer es colarlo. Now we're gonna use a strainer, okay? Uh-huh. To pass it to the strainer. Asistente Miss Clary, en su cumpleaños, in her birthday. Para que no se... Cuidado, guys. Sí. Okay. Ese es el caldo de mariscos. De mariscos, sí. That's the seafood broth. Y vamos a colar. Todo. Y eso se guarda. Las cáscaras se botan, los mejillones se le agregan a la paella. Okay, so you're gonna keep the mussels to the paella, sí. Over there in the pot, and we're gonna throw away the shrimp peelings, ¿verdad? Sí. The skin. Ya. Y a este caldo, yo lo que hago es aderezarlo un poco con el caldo de cerdo y pollo. Sin quitarle el sabor. Principalidad, sí, al caldo. Lo uso nada más para darle lo sabor. Combinas. Entonces, you're going to mix that into the other one. Sí. But keeping the seafood broth stronger. Sí. ¿Verdad? All right. Nos vemos entonces con los caldos. Ok. Esta, como es una paella mixta, entonces lo que hago es combinar los caldos. Otra vez, caldo de marisco, caldo de cerdo con pollo. Okay. Sin quitarle popularidad al caldo de marisco, le voy a agregar un poco de caldo de pollo con cerdo. Okay, now we're gonna add to the broth of the seafood a little bit of the chicken broth. Y es ir probando al gusto, sin que el caldo de pollo le gane al caldo del marisco. And in this way we can taste it and try to taste it that it tastes in an even taste, but not the chicken broth to exceed over the seafood broth. Overpowering, sí. Overpowering, sí. Right? Okay. ¿Y cómo probamos ahí? Lo vamos probando y le va agregando. Yo creo que ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Y esa cantidad se le echa a la paella. A la paella, sí. Entonces ese va a ser el caldo perfecto. Para allá. Uh-huh. Ese es el, y este es un gran tip, ¿verdad, Mike? Sí, este es un secreto. This is a little secret, guys. So, escriban, amigos.
ese secreto para el gran sabor. Y aquí nuestro catador. Bueno, seguimos entonces. Hola chicos y chicas. Ok, ¿ahora qué hacemos, Mr. Chef? Empezamos con a cocinar carnes. Empezamos con el pollo, porque es la que nos dura más, en este caso. Y aceite de oliva. Y agregamos el pollo a cocinarlo. Ok, we're going to start cooking the meats first. And we're going to put olive oil and start cooking the chicken first. And you already seasoned the chicken. Ya le condimentaste, ¿verdad? Condimentamos con una capita de aceite de oliva al pollo y sal solamente. Se puede agregar tal vez pimienta y un poco de ajo. Ok, so we season the chicken with olive oil, salt, and a little bit of pepper. And also the pork ribs, ¿verdad? El puerco viene después. Puerquito. Sí. Entonces, primero cocinamos esto bien. We're going to cook this very well, and then we're going to cook the ribs. Y ya regresamos. I will be back. Ok, conforme se va cocinando el pollo, le vamos agregando la costilla para que los dos nos vayan quedando más o menos a la misma vez. While the chicken is being cooked, we're going to add the pork ribs so they can be cooked pretty much at the same time. Sí, sí. ¿Verdad? Y se va ya dorando. It's getting much more darker. Mm-hmm. Qué bueno, amigo. Ahí está. Ok. Ok. Sí, conforme se nos va calentando, cocinando el pollo, le vamos a agregar los vegetales, en este caso, los chile dulce. Ok, en el mismo aceite. The same oil, we're going to cook, once the chicken keeps cooking, and the meat, we're going to add the red bell pepper. Ok. Y lo cocinamos y después lo sacamos y lo ponemos al lado. Vamos poniendo cositas al lado, ¿verdad? Sí. We're going to start putting things to the side, porque ya aquí sacamos la carne cocinadita. We already put here the meat, already cooked. Y todavía la que se sigue cocinando, ¿verdad? En todo el mismo aceite, ¿verdad, amigo? Sí. También podemos agregar más aceite fresco si se nos va secando. O se puede agregar más aceitito. Más aceite, sí. Okay. Para que quede cocinado. Sí. Ahora ya tenemos lista la verdura. Ahora vamos a cocinar los camarones. Ok. Now we are going to cook the shrimp. Sí, está listo. Once all the vegetables are being cooked. Están los camaroncitos ahí con nuestro asistente que los limpió bien perfectos, perfectly clean. Ponen enteritos, ¿verdad? Con ticas caritas. Sí, eso. All the whole shrimp. Son de decoración. Like a decoration, too. También se comen, ¿no? Y que se comen. ¿Y qué es echando? Echamos un poco de sal. We're going to put a little bit of salt. Buena sal, buen aceite de oliva y los cocinamos. And we're going to cook them. Eso se cocina rápido, ¿verdad? Sí, rápido. Ah, ¿y todavía tienes que echarle todo lo marisco? No, todavía no. Vamos a cocinarlos por aparte para que los camarones no se nos desarmen. Ok. We're going to cook them separate so the shrimp won't get destroyed. Vamos los mariscos para que se cocinen todos. Now we're going to add the rest of the seafood to incorporate everything. Incluyendo también el calamar. Including the calamari. Squid. O el squid, ¿verdad? Sí. Okay. And you still leave the chicken there. Sí, el pollo se queda ahí porque pollito. Se puede mantener ahí por el tema de la temperatura. Y le agregaremos los restos de los camarones. Sí, So all the seafood cooking together, ¿verdad? Y eso se cocina muy rápido. Very fast. Y aquí empezó a llover, amigos. Pero qué rica paella con lluvia. Ok, ahora el ingrediente principal, bueno, un ingrediente muy importante de la paella es el azafrán. Yo recomiendo que no se use ningún tipo de sustituto. Uh-huh. Y yo lo que hago es agregárselo un poco al caldo y aplicárselo a la paella cuando ya está listo. Aquí está el azafrán. Ok, azafrán. We're going to add the azafrán to paellero, give... Paellero, perdón. Ok, it's one package of azafrán. And we're going to add it to the broth that we're going to cook the rice for the paella, right? Uh-huh. So it's going to add more flavor and color. That's the secret, ¿verdad? Ese es el secreto. Ese es el ingrediente, bueno, integral de la paella. Lo disolvemos en el caldo y después se lo agregamos al arroz. And then we're going to add it to rice. Okay, so un solo paquete. One whole package. Depende del azafrán, pero sí, ese, en ese caso, ese azafrán es un solo paquete. Okay, perfect. Listo. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a hacer el sofrito. Now we're going to do sofrito. Okay. Para seasoning, ¿verdad? Para que sepa. Sí. Entonces, yo lo que hago es tomar primero el tomate. Agregamos el tomate, we're going to add the tomato. Unas dos cucharadas. Para una y lo que estoy ahora es deshidratándolo. Oh, okay. Dehydrating it, the tomato.
Okay. Eso es como una pasta que se va a hacer, like a paste. Sí, como una pasta. Ajá. ¿Y le va a echar el perejil una vez de parsley? Sí, el perejil, bueno, lo primero que hay que hacer es deshidratar un poco el tomate. Ajá. Le agregamos un poco de ajo. Ajo, una little bit of garlic. Y tomato. Sí. Uh-huh. No demasiado porque el ajo. Y también un poco de. And a little bit of parsley. Parsley, sí. De perejil. Picadito, bien picadito. Picadito, sí. Y le ayuda a darle vuelta. Porque no se aquí ahí se va cocinando. Y sobre esa camita de cositas, le echamos el arroz. Sí, sobre esto echamos el arroz. Over this type of bed, we're gonna add the rice. ¿Te lo traigo, amigo? No, todavía no. Una vez que el tomate esté un poco deshidratado. Okay, we're gonna wait for it to make it to be dehydrated a little bit. Y ahí es donde estamos viendo la temperatura. ¿Verdad? I'm gonna keep watching the temperature. Okay, we'll be back. Bueno, con el arroz. Regresamos. Sí. Okay, sí. Yo agrego también una cucharadita de paprika ahumada. A little bit of smoke paprika, smoke no, teaspoon. No mucho porque la paprika es fuerte. Not no much queremos, because it's kind of strong. No queremos que la paella nos saque de equilibrio el sabor. And we don't want that to lose the flavor for the paella. Okay. Ahora incorporamos el arroz. Now finally, yeah, el arroz. ¿Ya está listo? ¿Dónde viene mi arroz? Where did the rice so we can incorporate it? No, eso es fácil. Vamos a buscar el arroz. Un poco. Yo le agrego un poco también de pimienta cayena. Un poquito de cayenne pepper. Ok. Cayenne pepper. Eso mismo. Y, ya tenemos, y ahora incorporamos el arroz. Y no lo lava, ¿verdad, Mike? Yo no lo lavo. We don't wash the rice. Así como viene en la bolsa. Directly from the bag. Ay, mira ese arrocito, qué gordito. Todo el arroz. Sí, todo el arroz. The whole rice there. Más o menos como para 4 personas. About for 4 people. Sí. Lo que hago ahora es que lo acomodo. Porque una vez que agregue el caldo, yo ya no lo queremos tocar más. Y que el arroz se expanda por toda la paellera. Wow, so we're going to try to figure it out to spread it even. Because once we're going to add the broth, we cannot touch it, right? We can just leave it. La textura de la paella es muy importante. The texture of the paella is very important. Okay? So. ¿Y el caldo main? El caldo ya se lo vamos a agregar. Okay, we're gonna add the broth pretty Pero, soon. Pero primero hay que agregar también el azafrán. ¿Más azafrán? No, el azafrán no se lo he agregado. Ah, no lo he agregado. Sí. Oh, okay. So now we're gonna add the azafrán. Sí. O con el broth, con un poquito broth, de caldo que le hayamos revuelto. Ok. Uh-huh. Entonces ahora voy a agregar el caldo. Voy a add paella, the broth. Lo esparzo para que quede bien distribuido el arroz y los ingredientes. Ok. Aquí agregamos, vean qué rico la lluvia el día de hoy. Beautiful weather today here in Costa Rica. Y agregamos ahora el caldo con el azafrán al arroz. Un poquito del caldo y ahora le un voy poquito, a agregar. Un poquito nomás. Sí, un poquito. A little bit. Not the whole. Uh-huh. Y ahora voy a agregar el azafrán. And now we're going to add the broth with the azafrán. Uh-huh. Que es el toque mágico para el color. Uh-huh. It's the magic touch for the color, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces has hecho esta paella, Mae? Esta receta es como la cuarta vez, entonces cuarta ahora... vez, qué rico. Sí, sí, por favor. Y es una paella mixta. Es una paella mixta de... Es una mix paella. Y agregamos más caldo. Y ahora también incorporamos los demás ingredientes. ¿Cómo cuáles? El resto de la carne que habíamos sacado. El resto de la carne que habíamos sacado. Now we're gonna add the whole meat sauce. Que son las seafood, mussels, the squid, ¿verdad? Uh-huh. The chicken, the rest of the chicken, and the pork ribs. Sí. Y las costillas de cerdo, ¿verdad? Uh-huh. Y los camaroncitos también van al mismo fiesta. También. And the shrimp. Ah, paella y para todos es esto, amigo. Qué rico. Y se deja que se cocine solito todo. Todo. Sin taparlo, ¿mae? No, no se tapa. We're not gonna cover it. We just let it cook. ¿Y al final lo tapa o no lo tapa? Al final se deja descansar y se tiene que cubrir de alguna manera.
Okay, we have to cover it at the end in a way, but not yet, pero no todavía. Until it boils or when? No, el arroz se va a ir absorbiendo poco a poco el agua. ¿Sí? Y este, la paella se va a ir descubriendo el arroz y ahí vamos revisando a ver cómo nos va quedando. And then regarding of that, you're going to cover it. Sí. Okay, you just need to watch it, how the rice is going to be cooking. Entonces veamos como incorporando todas las carnes. Qué rico. Y chicos, ya regresamos con esta paella y este clima. We'll be back with this weather and this paella. Sí. Ya. Ahora, después de que se agregó el caldo, lo que yo hago es ir probando para ver cómo va de sal. Porque una vez que la paella esté lista, we're gonna start no tasting puede... the salt. Uh-huh. Entonces, para salarlo, hay que salarlo al total, así, que la sal caiga en todo lado. Salt, like all around. Como es un líquido que se está absorbiendo con el arroz, si solo le pongo sal en un lado, ahí va a quedar salado y el alrededor de la paella va a quedar insípida. So we're gonna add the salt in circles. Sí. So for sure everything is gonna be even. Correcto. Even for the same flavor of salt. Y una vez que el líquido se absorba, ya no se puede salar más. ¿Y lo vas a probar para ver si quedó muy salado? Sí, se va probando. I'm gonna be tasting it. Ahí está. Okay. El caldito. Wow. ¿Cómo cuántas horas dura hacer una paella? How long it takes to take a paella? ¿Cómo cuánto duramos? ¿Nuestras horas haciendo una paella? Sí, unas 3 horas. Unas 3 horas. Puede hacerse en familia, con amigos. Bueno. Nuestra catadora profesional, Cari. ¿Está bueno? Excelente. Está excelente. Ok. Regresamos porque ya casi se pone esta paella lista. Es para enseñar nada más cómo progresa la paella y cómo va absorbiendo el arroz y cómo va reventando. ¿Y a veces cómo va reventando? Se va comportando bien. La podemos ir probando, pero nada más no perturbar la... El orden. El orden de la paella. Y la paz. ¿Verdad? De la paella. Que no nos vaya... No se revuelva. No se revuelve porque nos puede afectar la contextura de la paella y lo más importante es que abajo nos quede la costra del arroz. Rico. Okay, very important is not to move the stuff around the paella. Sí. Because we need to, that to be cooked and move so the crust of the rice being cooked can stick better, ¿verdad? Sí. Sí, y una vez que se va secando y va estando la paella, le damos un golpe de calor para ayudar a la caramelización de abajo. Le vamos a dar un hit, de un golpe de pasión, ¿verdad? De calor. Un hit of passion. Sin miedo. Sin miedo, guys. Le van a dar buena llama. Sí, buena llama. Buen fuego. Sí, buena llama. Y ya usted cree, ya esto está reventado, ¿verdad? Sí, ya el arroz ya está. Ok, the rice is ready because it's already, you can see that it's already absorbed the... Mm-hmm. All the liquids, sí, ¿verdad? Y la caramelización de la paella es básicamente como el toque final. That's the final touch. Sí. You can see like caramelized. Sí, abajo. Ahorita no lo vemos porque se... Bueno, acá... ¿Le podemos enseñar aquí más cerquita? Acá, el video. Es como por acá. ¿Ves? Dice que es the caramelized of the paella. Caramelización de la paella. Donde se va haciendo. Eso tiene que ver mucha química, Mike, con razón. Sí. El chef es químico, es chemistry, so you can actually see the knowledge, ¿verdad? Alright, ya casi alistamos los platos, ¿verdad? Sí, ya almost casi. Ready to put the plates, y ya regresamos, we'll be back. Ahora, now we're gonna add the vegetables, the petipoas, all around. Y la paella se tiene que dejar descansar. I'll let the paella rest, y no se despierta en esta paella. Vamos a despertarla, no. Ya que se fue el dueño. ¿Y estos chiquitos? ¿These guys? No, eso es para... para la decoración. Para la decoración nada más. Entonces ahí es cuando la tapamos. Sí, tapémosla. Bueno, tapémosla de una vez. Ok. Y después las agregamos para la decoración. And then we're gonna add this for the decoration. Mm-hmm. Yo voy back y ahorita porque hace ya hambre. Hola, chicos y chicas. ¿Qué tenemos aquí? Ahí está lista la paella, lista para disfrutar. Ready to enjoy the paella aquí con mom y my brother y my friend for her birthday, para el cumpleaños. Y vamos a probar esta delicia. We're gonna try this delicious, right? ¿Se puede acompañar con sangría? Con sangría. Ah, bueno, entonces salud. Aquí todos. Salud. Salud. Eso. Y a lo español, ¿ves? Ah, la bomba por el 15 de septiembre. Arriba, okay. Abajo, al centro y para adentro. Bueno. Por la independencia de Costa Rica, por Independence of Costa Rica. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un limón.
me lo guardé cerca al corazón. Y hoy, con paella, a puro sazón. ¡Eso, amigos! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva las amigas y los familiares! Y a probar esta delicia. Vamos a probar. ¡Qué rica! ¡Qué rico, ¿verdad? Sí. Ok. Y a la cumpleañera le damos de primero. Sí. Vamos a ver. ¡Ah, la costrita no es bueno! La costrita es... Oiga, eso es un tip, ¿verdad? El crust del arroz is the best part. Aquí, y echémosle un buen camarón. Exacto. Una buena costilla. Una buena costilla. Yeah, es la combinación. Ok, vamos a probar esto. Ok, probamos y va a decir cómo sabes. A ver, ¿qué gusta? ¿Te gusta? Delicioso. Delicioso. El sabor ahumado, ¿verdad? Sí. Gracias, chicos. Y muchas gracias y que nos sigan en el canal.